Hola, ¿qué tal? Yo soy Pamela Cáceres. Bienvenido a un capítulo más de Yogística, en donde recorremos este camino por la práctica física y mental de yoga. Hoy nos acompaña Silvia. Muchas gracias, Pam, por su invitación. Bueno, Silvia, ¿ya has practicado algunas secuencias? Nos comentabas hace un rato. Así es. Entonces, vamos a enseñarles algo de la secuencia que estamos haciendo de Saludo al Sol A o Surya Namaskar, pero hoy vamos a enfocarnos a trabajar flexibilidad. Vamos a hacer algunos ejercicios para mejorar nuestra flexibilidad con algunos estiramientos para piernas, para nuestro tendón inferior, en posturas de pie y unas que otras en postura acostados. Así que sin más, vamos a darle. Para el inicio vamos a empezar en nuestra postura sentados. Vamos a buscar una posición cómoda de piernas cruzadas o de medio loto. En esta posición vamos a asegurarnos de estar bien sobre nuestros isquiones, sobre nuestros glúteos y los huesitos que están debajo de los glúteos, para así empujar la pelvis un poquito al frente y alinear nuestra espalda. Vamos a conectar con nuestro cuerpo, a preparar nuestra mente, mantenernos en el momento y en el lugar, que es aquí y ahora. Con nuestras manos sobre nuestras rodillas, vamos a empujarnos al frente y vamos a iniciar con unas respiraciones suave, consciente y constante. Inhalo, exhalo, vamos a hacer una respiración más, inhalo, exhalo y una última, inhalo y exhalo. Cambiamos a una posición de cuclillas, vamos a movernos suavemente, gentil con nuestro cuerpo. Buscamos una postura de cuclillas, pero vamos a meter nuestros deditos de los pies hacia abajo, con nuestros dedos hacia abajo, Silvia, ahí. Aquí vamos a buscar hacer un estiramiento plantar, que es el estiramiento de nuestras plantas de los pies. Así que con la espalda bien alineada, vamos a recargar nuestro peso suavemente, sin hacernos daño, sobre nuestros piecitos, casi como si quisiéramos sentarnos sobre los pies. Manos sobre los muslos, espalda bien alineada, y volvemos a nuestras inhalaciones y exhalaciones. Recuerda mantener una respiración constante durante toda nuestra práctica. De vez en cuando yo te estaré recordando que inhales y que exhales, pero trata de mantenerte muy consciente en tu respiración. Vamos a hacer una inhalación más, una exhalación, y vamos a liberar nuestros deditos de los pies, manos al piso, liberamos nuestros dedos y vamos a trabajar con la postura del discípulo. Hemos trabajado anteriormente con la postura del niño, en este caso la postura del discípulo es, nos inclinamos al frente y con nuestra cadera alineada con las rodillas, llevamos las manos hacia el frente, bajamos nuestro pecho y estiramos. Vamos a levantar la cadera, Silvia, un poquito al frente, ahí. Avanzamos un poquito más al frente con las manos, eso. Vamos a ver la diferencia entre la posición del niño, que es cuando vamos atrás, y la postura del discípulo. Nos mantenemos en postura de discípulo, busco que mis palmas caminen al frente, puedo tocar el piso con mi pecho o con mi frente. En esta posición voy a subir a cuatro puntos y me voy a alinear, voy a buscar crear una postura neutra en toda mi espalda. La postura neutra es abdomen adentro y con mi pelvis un poquito retraída para que logremos hacer una tablita en toda la espalda. Vamos a empujarnos con nuestros dedos de los pies y vamos a ir a perro boca abajo o Adho Mukha. Empujamos hacia atrás. Recuerda que puedes tener tus rodillas dobladas, rodillas flexionadas. Te empujas con las manos, activando brazos, activando espalda, preparándote para nuestra práctica del día. Vamos a hacer un ligero estiramiento en donde bajamos nuestros talones uno a uno. Vamos a contar hasta 10 bajando talones. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Vamos a mirar en medio de nuestras manos, estirando toda nuestra espalda, manteniendo activos nuestros hombros. Y suavemente vamos a dar pasitos al frente. Caminamos con nuestras rodillas flexionadas hasta plegarnos al frente. Nuestros pies hacen contacto, tratamos de pegar nuestros deditos gordos. Nuestras manos buscan tocar el piso, pero si no toco el piso, puedo tocar mis pantorrillas o mis espinillas. Voy a ir abajo flexionando mi espalda al frente, relajo mi espalda. En una inhalación subo y me alineo buscando que mi espalda esté derechita. En la exhalación bajo nuevamente y me pliego. Y en la inhalación voy a ir arriba con mis brazos por los lados. Llevo las manos arriba. Voy a alinearme completamente. Voy a tratar de tocar el cielo con mis manos. Me estiro. Tengo activos mis brazos, mis piernas. Mi abdomen está contraído. Y voy a ir abajo nuevamente. Manos por el frente. Suave. Flexiono rodillas. Y estoy con mis manos al piso. Me pliego al frente. Inhalo y me estiro. Estiro mi espalda. Exhalo, me pliego. Manos al piso. Y vamos a llevar nuestra pierna izquierda atrás. Para llegar a una posición de lanza baja. Vamos a buscar estirarnos lo más atrás que podamos. Silvia, vamos a ponernos adentro para volver a nuestro tapete. Ahí. Si no podemos llegar hasta el frente o hasta atrás, podemos ayudarnos después con nuestras manos para llevar el pie. Ahí. Como Silvia, que ya lo colocó en una posición. Si nuestras manos no llegan completamente, pueden tener una postura de copa. Silvia me comentaba anteriormente que a veces le da un dolor en las muñecas y que se le hace un poquito más cómodo mantenerse sobre los puños. Entonces, aquí mantenemos el estiramiento, buscamos una apertura que nos ayuda con la flexibilidad de cadera. Vamos a levantar la mirada al frente y mantenemos la postura. Todo lo que tenemos que hacer es mantener esta postura, las posturas que nuestro cuerpo necesita para lograr un mayor rango de flexibilidad. Tienen que durar mínimo 20 segundos de postura de lanza baja. Vamos a dar un pequeño paso al frente, nos vamos a empujar, pequeñito, ahí. Solamente para cerrar un poquito nuestro rango y vamos a estirar la pierna del frente. Podemos dejar flexionada la de atrás o podemos estirar avanzando un poquito más para tomar una postura de pirámide. Esta postura va a depender del rango de movimiento de cada uno. Puede que estemos un poco flexionados o puede que estemos estirados. Busca tu mayor rango de movimiento. Vamos a permanecer durante 20 segundos. Inhalo y exhalo. En la inhalación me preparo y en la exhalación trato de relajar un poquito más y buscar un mayor rango de movimiento. Me voy a preparar moviendo todo mi peso hacia mi pierna derecha y voy a buscar un split de pie, subiendo lentamente la pierna izquierda, nuestro pie activo en posición de flex. Bien, Silvia, bien activa esa pierna en posición de flex. Estamos en un split de pie. Vamos a aumentar el rango. Podemos sentir el estiramiento profundo en isquiotibiales y glúteo. Mantengo la postura el mayor tiempo posible. Buscas inhalación y exhalación. Y vamos a ir abajo nuevamente a lanza baja. En un paso amplio hacia atrás. Bien. Vamos a llevar nuestra pierna derecha atrás para pasar por Adho Mukha, perro mirando abajo, me estiro nuevamente, me preparo, miro al frente y voy a llevar ahora mi pierna izquierda en medio de mis manos para iniciar la misma secuencia ahora con el lado izquierdo. Buscamos primero la postura bien alineados, en donde nuestro talón se alinee con toda nuestra pierna y nuestra pierna a su vez con la espalda. Hacemos una posición mirando al frente. Nuestras manos pueden estar a los lados de la pierna o nuestra pierna por afuera. Eso depende de tu rango de movimiento. Mantenemos la postura
y nos empujamos un poquito al frente para llegar a pirámide. Damos un pasito pequeño, Silvia, vamos cerrando nuestro rango de movimiento hasta llegar a una postura de pirámide. Volvemos al estiramiento profundo de nuestra pierna. En la inhalación puedes buscar alinear tu espalda y en la exhalación bajar un poquito más. Con un trabajo de flexibilidad activa para que en cada flexión, en cada movimiento, puedas ir un poquito más abajo. Activa tu pierna completamente, prepárate, todo el peso sobre la pierna izquierda, haciendo contacto, enraizándonos con el piso. Manos al piso, movemos el peso al frente y subimos al split de pie sobre la pierna izquierda. Piernita derecha estirada arriba. Inclina el pecho abajo, búscate que tu cadera baje y vaya lo más cerca de tu pantorrilla o de tu rodilla. La pierna de arriba tiene que estar activada. Ojo, no abrimos a un costado. Dejamos que nuestra rodilla esté mirando hacia abajo. Me inclino, mantengo un estiramiento pasivo en este caso, que es no me muevo. Dejo que el rango de movimiento vaya ayudando a que mi cuerpo se adapte. Y vamos abajo nuevamente. Un paso atrás, pasamos nuevamente por lanzabaja, Silvia. Bien. Nos estiramos, tomamos un par de inhalaciones y exhalaciones y llevamos nuestra pierna atrás. Desde plancha, vamos a ir a una planchita alta. Nos estiramos. Vamos a bajar rodillas. Pecho al piso. Bien. Vamos a subir a una cobra. Vamos a activar toda nuestra espalda, todo nuestro cuerpo. Recuerda que es codos semiflexionados para activar bíceps y tríceps, para activar espalda. Abrimos el pecho. Bien. Vamos a ir arriba y atrás, pasando por perro mirando abajo. Nuevamente. Y vamos a caminar al frente. Vamos a ir caminando. Inhalo y me preparo. Exhalo y bajo. Inhalo y hasta arriba, venga. Exhalo, manos por el centro, bajo, en plegaria y manos por los costados, a Tadasana. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora, Silvia? ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a practicar ahora unas posturas en las que estaremos en el piso, así que vamos a ir en posición sentada suavemente. Luego nos vamos a recostar, siempre suave con el cuerpo. Empezamos por pasar a posición fetal. Y de posición fetal, estamos boca arriba. Con nuestras rodillas al piso, vamos a empujar nuestro ombligo hacia la espalda, como si quisiéramos tocar el piso con el ombligo. Esto es un pequeño movimiento con la cadera, hacer contacto con toda la zona lumbar. Y en esta postura vamos a elevar ambas piernas para ir a viparita. Ojo, vamos a activar nuestra pierna y para ello tenemos que mantenernos en flex. Nuestros dedos bajan y nuestros talones suben. Nuestra pierna tiene que estar completamente activa. Vemos que tenemos una posición de escuadra o de L. Mantienes la postura por 20 segundos. Vamos a mantenernos constantes y conscientes con nuestra respiración. Que no se nos olvide esa respiración. Disfrutamos de este estiramiento. Puedes sentir el estiramiento en la parte posterior de pierna y glúteo. Vamos a flexionar ambas piernas. Y en esta posición vamos a pasar nuestra pierna derecha por arriba de la izquierda, cruzadita. Nos vamos a agarrar de nuestros tobillos. Y vamos a jalar para hacer una postura de media cabeza de vaca, pero en posición tumbada. Jalamos con nuestros tobillos, jalamos con nuestras manos,
Vamos a sentir el estiramiento, Silvia, en el glúteo, en la cadera. Sentimos cómo nuestra cadera abre. Esta postura es muy buena para cuando sufrimos dolores de espalda, personas con ciática, lumbalgia. Lo único que necesitamos es alinear nuevamente. Vamos al centro. Volvemos a viparita. Elevamos. Talones arriba, dedos abajo. Piernas bien activas, bien apretaditas. Todo lo demás está relajado. Relajo mi espalda, relajo mi respiración. Vuelvo a flexionar. Y ahora llevo mi pierna izquierda por arriba para hacer el mismo movimiento. Media cara de vaca, media cabeza de vaca. Ahí. Pies en flex. Jalo para hacer un estiramiento. Mantengo la postura. Suelto suavemente la postura. Rodillas al pecho. Me abrazo de mis rodillas. Movemos lado a lado para hacer un masajito. Tomamos inhalación y en la exhalación llevamos nuestras rodillas abajo. Vamos a sentarnos nuevamente, suave. Regresamos a nuestra postura sentados, donde volvemos a alinearnos. Y hoy, para terminar, Silvia, vamos a despedirnos con el saludo oficial, el saludo que practican todas las personas en yoga, que lo traducimos como la luz que hay en ti. Saluda a la luz que hay en ti, que también podemos traducirlo como mi alma saluda a tu alma. Juntamos nuestras manos y juntos decimos Namaste. Si te gustó nuestro video, dale like, comparte y síguenos. Dale click a la campanita para recibir todo nuestro contenido semanal. Silvia, gracias por acompañarnos en esta práctica. Gracias a ti, Pam. Fabulosa, por favor, háganla y verán los resultados tan maravillosos que es la yoga. Síganos en Yogística porque tenemos muchos beneficios para el cuerpo. Yo soy Pamela Cáceres. Nosotros somos Deportica y juntos estamos perfeccionando tus conocimientos.